Buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Filmoteca. Seguimos acá con el amigo Roger Cosa en esta semana que podríamos denominar grandes éxitos de Ingmar Bergman, como los discos, eso que sí. Tenía. Bueno, y hoy vamos a ver Gritos y Susurros. Ayer vimos el séptimo sello y hoy seguimos arriba con Gritos y Susurros, película que, si ustedes sienten que están al borde del suicidio, no recomendamos ver, mientras que, si en cambio tienen la serenidad suficiente para asistir a la proyección, no se pueden perder de ninguna manera, porque acá, además, Bergman, que ya había demostrado ser un maestro en el uso del blanco y negro, despliega también un talento para trabajar el color extraordinario, con ayuda, por supuesto, del fotógrafo Sven Nykvist. Además, como decíamos ayer, Gritos y Susurros es una película, igual que el séptimo sello, sobre la muerte, de alguna manera, y sobre un montón de otras cosas, ¿no? Porque la muerte es un poco el eje que centra el relato, o que equilibra el relato, pero a la par aparecen varios otros personajes. Una hermana está muriendo y otras tienen una relación difícil con esta, y se va desovillando eso a partir de la relación que tienen con ella, ¿no? Sí, hay algo que me parece que él ha sido uno de los maestros sin concesiones al respecto, que es la crueldad como una de las formas de... La crueldad o la frialdad, porque yo veo más en el personaje que hace una de las hermanas, nunca nos gusta anticipar lo que pasa, pero hay una de las hermanas que es más que cruel, fría, seca y fría, ¿no? Sí, como a su pesar. Yo tengo la impresión que es la crueldad, en tanto la crueldad de la verdad de los vínculos, que hay un momento en las ciertas películas de Bergman que se dice todo, y lo que se dice no le gusta, no le gusta a nadie, claro. La honestidad, sí, brutal. La honestidad brutal, pero una honestidad que tiene que ver con esa especie de lealtad a lo que se ve, ¿no? Que creo que es un poco... Uno, cuando ve las películas de Bergman, entiende que la vida humana no siempre está dotada de la alegría sin fin. Que hay un desacuerdo, que hay una distancia, y que muchas veces, en ese sentido de crueldad, no es la crueldad del goce de TV. A veces también, ¿no? Como uno recuerda a Sarah Vaughan, que fue la última película. Que hay también, hay una relación entre un padre y un hijo que es terrible. Pero acá se siente eso. Lo que es increíble, que vos decías recién, es lo que sucede con el color rojo, ¿no? La película hace un uso del rojo que a mí me remite un poco a Marnie, que también había un uso del rojo, el pasado, me refiero a la película de Hitchcock, pero que evidentemente el color aquí es el color de la sangre, el color de la muerte, el color de la violencia, en cierta medida. Lo otro que me parece también, Fer, que es increíble en esta película, es el lugar de la criada. Te iba a decir, ¿no? ¿No? Porque ninguna de las hermanas es capaz de dar lo que da esa mujer. Y la criada es como amor materno, amor lésbico, amor físico, ¿no? que esa mujer que muere necesita también. Alivio. Es una escena hermosa. Esa. Pero es interesante también porque también hay una codificación o tipificación de la crueldad también relacionada a las clases, que en la película metido allí funciona también, exacto. Y después los decorados, genial, o sea, la alfombra, es un cineasta que está tiene en este momento una cabeza que domina todos los recursos de la puesta en escena. Y es una vergüenza pensarlo, a Bergman como un sujeto del teatro, o sea, fue del teatro. Al mismo tiempo. Pero la distinción es notable, tiene nada que ver con el teatro. Esto no se puede hacer en teatro de ninguna manera. Hay una cosa de dramaturgo en él, por supuesto, en la medida en la que es capaz de dotar a sus personajes de una vida evidente, parece no repetirse nunca, y cuando se repite son siempre con variantes, nunca igual hace las cosas, ¿no? ni los personajes, ni las situaciones, ni nada. Y además una fertilidad extraordinaria, no solamente en el cine, sino también en el teatro. La mitad de su vida dedicada al teatro y la otra mitad al cine. Y además hizo ópera, y escribió, y no paraba nunca, era como Einstein. Decía algo muy hermoso, ¿no? Que el teatro era como la esposa fiel, pero la aventura era el cine. Ahí va. Vamos a ver entonces Gritos y Susurros, obra maestra de Ingmar Bergman, esta noche en Filmoteca, después de una pausa.